A ver. Uop. ¿Qué tal? Diez mejores alternativas a Stardew Valley. Ha publicado Eric Roth. Leyendas y videojuegos. Entiendo. Pues ya me lo miraré, yo qué sé. Vale. Vamos a ver. Esto aquí, esto ya. ¿Se escucha esto? Supongo que no. ¿Nueva partida? No, cargar. Aquí. Okay. Se tiene que estar escuchando, creo. ¡Boom! Ya estamos. A ver, ¿se escucha algo? No puedo interactuar. Fuck, no sé si se escucha, la verdad. Yo supongo que sí. Buah, se escucha, pero súper bajo, tío. Opciones, audio. Vamos a subir esto. Vale, lo dejamos más o menos. Ah, se escucha algo. Es que está el audio ese. Vale, es que tengo los altavoces, Yetis y demás, o sea, veo. Veo que hay como sonido, pero yo no veo nada. Bueno, la cosa es de que hicimos por fin esto, que me costó un ratejo porque no comprendí más o menos cómo era el puzzle, así que viene la hora de hacer otro puzzle. Se abre esto y para adelante. Y para adelante que tenemos aquí cositas que hacer. Eso lo pone ahí. Vale, no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Vale. Do you remember Margaret now? Apparently, you have forgotten about her. You promised you would take care of her. Margaret, where are you? Tengo aquí un. Kendi, muy buenas. Nada nos podrás ver, bueno, pues está perdido ya un puzzle, que ha sido este que no ha sido nada, realmente. Margaret. ¿Recuerdas su libro favorito? Lo pone ahí. ¿Recuerdas su libro? Bueno, yo tengo un libro a la que pienso. Yo tengo un libro. Digo, buenas, ¿cómo que digo? A ver. La fecha del incidente. Te falta algo. No tengo ni para joder idea, tío. Es que esto está aquí metido. Pero espero que sirva para algo, porque esto si no está aquí metido para nada. Queda súper feo aquí en medio. Además de que está mal colocado, por cierto. La verdad. Está como un poco. ¿Ves? Está mal colocado. Está un poco. Que esto hay que revisarlo. Muy bien, Kendall. Vamos muy bien. A ver. Nosotros hemos puesto aquí un libro, pero no entiendo ahora mismo. Ah, creo que ya pillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este debería estar aquí. Pero porque este me deja colocarlo ahora. Vale. La verdad tiene que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene que estar como 7 del final. Vale, no. No acabo de pillar muy así. Vale, vamos a reiniciar. Bien. El azul. Es que el problema está que no veo yo muy bien. El azul está al 6 de aquí. Y a 10 de aquí o a 10 de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azul me dice que es aquí. Y 10 para allá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ¿dónde está? Aquí. El rojo está a 4 al final y a 12 de aquí, que sería aquí mismo. Esto sería 12 y 4. Y 9 y 7. Toma. Ya tengo una de las fechas. Tengo ya una carta. Esto no podemos hacer nada más aquí. Que me dice, recuerda su libro favorito. He pensado que podía meterlo por aquí. ¿Puedo meter algo aquí? Ahora. Esto me da un poquito de miedo, ¿eh? Me da un poquito de miedo porque hay luz y no hay ningún emisor de luz por aquí. Esto da un poquito de miedo. Luego las lentes manchadas en sangre ya es otra cosa.
Fecha del incidente. Tengo que colocar aquí cositas. Hostia, pero yo qué pista tengo. Yo creo que fecha del incidente. El día empieza por 1. El mes es mayor que el día. Las dos últimas cifras del año más mes dividido en 7 días. No, dividido día igual a 7. Entonces las dos últimas fichas serían este de aquí y el otro no sé qué número es. Pero entonces me dice que el día empieza por 1. Vale, que es el que he pillado. El día empieza por 1. El mes es mayor que el día. Espera un momento. Porque esto no tiene que ir ahí. Eso tiene que ir aquí. Y me está diciendo. Me está diciendo que las dos últimas cifras del año más mes. Año más mes. Dividido en día. Ah, no, claro, joder, soy gilipollas. No sé por qué pensaba. Vale. Un momento. Me he confundido, pero bien. Me he confundido, pero bien. Porque pensaba que esto de aquí era día, mes, y luego, claro, me he liado un montón. Esto es año, esto es mes y esto es día. Vale. El día empieza por 1, ¿vale? El mes es mayor que el día. Vale, si el día empieza por 1, tiene que ser 10, 10 y algo. Esto es 4, esto es 7, 2 y esto es 12. Puede, 11 no puede ser, tiene que ser 10. Porque 12 no puede ser, tiene que ser 10. Vale, entonces aquí ya prácticamente sería hacer así. Y a tomar por culo. Sé que tiene que haber una ficha puesta por ahí detrás, pero si tengo solamente una ficha que poner, pues voy a poner las cuatro que tengo y ya está. Como no tengo fallos ni nada. Oficina. Un momento. El centro médico no se me ha abierto. Hay más cosas. Guay, guay. Pensaba que solamente eran tres salas solamente. Pues hay más cosas. Oficina. Estamos en la oficina ahora. ¿Cómo? 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 A ver. Pavos 7, 6, 2, 4, 5, 3, 8. ¿Eso dónde lo pongo? ABCD. Vale. Si hago. Coño. ABCD, pero juntando el C. O sea, el AB y la C tiene que ir al revés, entonces. ¿Cómo era, tío? 1, 7, 6, 2, 4, 5, 3, 8. 1, 7, 6, 2. Ya me he perdido. A ver, 6, 2, 4, 5, 3, 8. 4, 5, 3, 8. ¿Lo he escrito mal? No, 7, 1. Vale. 7, 1. Ya se me ha olvidado de todo prácticamente. A ver. 7, 1, 6, 2, 4, 5. 6, 2, 4, 5. 6, 2, 4, 5, 3, 8.
Después de semanas de investigación, he descubierto que la enfermedad puede afectar a los órganos de la persona enferma en diferentes órdenes. He marcado en rojo la primera combinación que descubrí, que empieza afectando al corazón, pero hay al menos otras tres proyecciones de la enfermedad. No, progresiones, perdón, de enfermedad. Además de otras reacciones que todavía no conocía. He anotado el cuadro de reacciones que he descubierto. A partir de esta podré descubrir el resto. Tengo que continuar con la investigación. No puedo hacer nada. Esto es un pequeño puzzle. A ver si hago así, puedo ver. Vale. El corazón es mayor. Vale, el estómago tiene que estar en medio de algo. Porque, no, el cerebro. El cerebro tiene que estar en medio de algo. ¿Y qué decía de que era el último? ¿Cuál era? A ver, a ver. Empezaba atacando el corazón. Vale. Esa es la gracia. Empezaba atacando el corazón. Entonces, si empezaba atacando el corazón es el primero de todos. Después del corazón tiene que venir los pulmones. Ahora que viene, tío. Ahora saber qué es lo que viene. Vamos a cambiar un poquito porque es que si no, me lío. Bueno. Bueno, pero hay fichas que no son repetidas. Hay algunas cuantas fichas que no son iguales. ¿Ves? Hay algunas que no tienen. Ahora, hay algunas que son falsas. Empieza con el corazón. El corazón es mayor. No, el corazón va directamente a los pulmones. Y luego aquí, ¿qué pasa? Porque luego aquí no sé exactamente dónde va. A ver. Salimos desde 5, hicimos una parada en 3, luego en 4, al final llegamos al 2. Me faltan cosas de ahí. Que si no, haría otra vez la típica tontería. Y esto ya no tengo ni puta idea. Vale, un momento. No, dos, tres, cuatro. Vale. Burbuja, lupa, célula y virus. Burbuja, lupa, célula, virus. Vaya. Es que estaba mirando como esto A, B, C, D. Entonces pensaba que esto era A, esto era el D y en medio estaba el B y el C. Y el B y el C aquí, por lo que estoy viendo, es más o menos igual. Entonces, he pensado que era eso. Porque en el otro lado, por ejemplo, si miro aquí, esto da igual a excepción de esta de aquí. Esta y esta. Que es un virus y esto no sé lo que es. Está cambiado. Tienen que tener nombres en concreto toda esta mierda, pero no tengo ni puta idea. Y aquí me hace gracia que me ponga esta contraseña, pero no, no es. A ver, vamos a ir poco a poco. 7-1. Vamos a ir poco a poco y ya está. 7-1. 6-2. 6-2. 4-5. 4, 5, 3, 8. 3, 8. No me deja, no entiendo. Esto ya ni te cuento. Ron de viaje. Orden de viaje. El orden de viaje sería más o menos esto, ¿no?
Empezamos en el, desde 5. Paramos en el 3. No lo pone ahí, o sea, en la traducción no lo pone bien. O sea, digamos, en la traducción pone, seguiremos desde 5, hicimos una parada en el 3, luego en 4. Al final llegamos al 2. Y aquí dice, empezamos en el 5, nos paramos en el 3, hicimos otra parada en el 4 para rellenar refuel y llegamos al 2, nuestro destino. No, no está bien traducido, pero más o menos está ahí. Tampoco hace falta decir que rellenaste nada en el 4. Pero Train Travel, o sea, el orden de viaje. Partimos desde 5. ¿Dónde coño está el 5 aquí, tío? Me supongo que esto es el viaje estelar. Me pinta con las estrellas y mil historias, ¿no? Un rollo así. Pero acá que pone 1, o sea, 14, 14, 12, 7, 10, 10, 3, 10. Yo aquí no tengo ni puta idea. Vale, son 4 dígitos. Vale. Aquí también son 4 dígitos. Y esta es la pista, más o menos. El problema está que hay dos, tío. El problema está que hay dos. A ver, aquí. Tengo que buscar una que coincida. No acabo de comprender yo ahora muy bien esto, ¿eh? Y esto es tres cuartos de lo mismo, tío. Aquí no me dice nada. Yo aquí no sé nada. Porque según por lo que estoy viendo, sería entonces el estómago. No, sería más o menos esto para luego pasar a los riñones. Y riñones, vete a saber tú. Es que a lo mejor es al revés. No, pero es que empieza aquí y luego termina en la muerte. Claro, y tal cual como me están poniendo esto, me dicen que empieza, que es el estómago. O sea, sería prácticamente como el estómago el primero. Luego sería el cerebro. Luego serían los intestinos. Y aquí ya no tengo nada más. He marcado en rojo la primera combinación que descubrí. Empezaba empezando, o sea, que empezaba con el corazón. Ah, creo que ya sé lo que pasa. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo. Vale. No es que solamente empiece aquí, empieza de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Porque si os das cuenta, el estómago, cerebro, estómago, cerebro, cerebro, intestinos, cerebro, intestinos y riñones. No, hígado y riñones. Hígado y riñones.
Vale, entonces a partir de aquí tengo que más o menos intentar. Pero claro, ahora son tres niveles distintos. Entonces ahora no sé exactamente cuál es cuál. Entonces la idea prácticamente ahora sería encontrar el password de esto. Porque seguramente aquí en la investigación me dará la pista suficiente como para decir esto. Quizás yo qué sé. Cuando empieza por el cerebro, termina yo qué sé, por el pulmón. Por ejemplo, entonces si termina aquí con el pulmón, pues sería un rollo así. Entonces ya tendría solamente dos. Para averiguar, o puedo hacer más o menos así. Y en algún momento lo resuelvo y ya está. Y así no tengo que hacer mil historias. Vaya puta potra, tío. ¿Qué hace nadie? Muchas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos todos y todas. Palanca A. Me falta la palanca B que estará aquí. Vale. Falta algo. Vale. Pues el problema es esto, tío. El travel. Me cago en la puta. Hola, gente hermosa y maravillosa. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Muy buenas. Muchas gracias por la raid. Pero es que no entiendo yo esto. Empezamos, dice, desde el 5. Empezamos en 5, paramos en el 3, hacemos otra parada en el 4 y terminamos en el 2. Bienvenido a todos y todas, disfrutad del directo. A ver si podemos resolver más o menos estos pequeños puzzles. Los furros han llegado. Sabes que tengo un botón de ban muy cerca, ¿no? Es decir, tengo que hacer al tabulador y ya está. Yo hago un geniocidio, no tengo un problema. Vale, creo que el ordenador ya estaría un poco. Ahora sería hacer resolver esto y lo otro. Pero ¿qué pista tenemos aquí? La gracia sería el círculo. Entonces, el círculo para mí es como que el B y el C están juntos, se mezclan. Pero no entiendo por qué hay dos distintos. Si el B y el C se mezclan, sería coger estos, que son iguales, y estos, y ver más o menos. Ni puta idea. Ni pa' joder la idea, tío. Esto no puede interactuar nada. Bola, chaval. A ver. Claro, es que me tengo que concentrar solamente en un puzzle. Estoy como 25.000 puzzles y tengo que ir uno por uno. Vamos a ver. Esos son de cuatro combinaciones. Y en cada cuadrado, A, B, C y D, son cuatro de estos. Entonces hay que más o menos averiguar cuál es la combinación. Pero tenemos dos bloques. Y eso es lo que no me gusta. Dos bloques que en el B y el C aquí están juntos. Estos están juntos, entonces a priori pensaba que ya eran, que eran estos. Que la burbuja, lupa, célula y virus. He hecho antes burbuja, lupa, célula y virus. Y me dice que nanay, no funciona así. Entonces, es lo que yo pensaba porque tengo A, B, C y D y tengo estos dos círculos. Entonces pensaba que el A es este, el D es este y el B y el C están aquí en medio. Que es lo que se juntan, lo que se mezclan, lo que tienen que parecerse. Entonces, con esto de aquí me daba a entender eso. Lo que pasa es que he puesto esta combinación, no funciona. Ahora pasamos al otro panel y al parecer hay una cosa distinta. Tenemos esto distinto. Pero esto está este aquí. Entonces, no podría ser círculo, bacteria, burbuja y lo que sea eso. Círculo, bacteria. Burbuja y lo que sea eso. Tampoco. Pues perdido estoy. Bueno, sé que es esto tenga resuelto. Bueno, resultó que tenga algo ahí. No acabo yo de comprender muy bien qué es lo que tengo que hacer. El D y el A. No veo que tengan nada parecido. Pero nada. Hombre, el ABC
El principio está como bien, como que lo tienen igual. Tienen la burbuja y la bacteria esa. Aquí no, aquí sería más bien. Sí, las tres burbujas y tres lupas. Pero es que eso no me dice nada, tío. Bueno. Pero es que si pasamos a esta prueba de aquí, no sé qué es lo que quiere decir, porque dice, paramos, salimos desde 5. Paramos en el 3. Hostia, ya me he liado. No. Sí, paramos en el 3, hicimos una parada de emergencia en el 4 y luego terminamos en el 2. El problema está salir desde 5. Porque serían 5, 3, 4, 2. Y son 2, 4. Entonces. Y el 5 no está aquí. A lo mejor. Uf. Me estás diciendo que tengo que saber. Me está diciendo que cada uno de estos es un número y suma en total el 14, 14, 12, 10. Vale, vamos a intentar resolverlo. Empezamos con el 7, por ejemplo. Que tiene que ser, por lo que estoy viendo, tiene que ser 3, 3 más 1, 7. O sea, 3, 3, 6 más 1, 7. Porque otra combinación sería 3 y 4, pero son 2. Y de combinación de 3 es la única que me sale. Entonces tenemos que averiguar cuál es el 3 y cuál es el 1 de estas dos formas. Entonces, si vamos directamente al 13, puede ser que los círculos esos son 10, esos son 5 y el. No, pero no tendría que ser. Es que no podría ser, tío. Eso no puede ser un 13. Tiene que ser un 1. Entonces los otros tienen que ser 6, 6. Seis, seis más uno, 13. Entonces, en ese caso, en la parte de abajo, 3, 3. Es que no puede ser. No puede ser. Porque la parte de abajo. O sea, hostia, es que no puedo hacer. A ver, no puede ser. Porque si esto de aquí serían 3, 3 más 1, 7. O sea, 3, 3, 6 más 1, 7. Y aquí serían 5, 5 más. Hostia puta, ya me he liado. Uf. No, claro, eso sería 6, 6 más 1, 13. Y entonces abajo sería pues 3, 3, 6, otros 6, 12, que ya llegaría aquí, y este es más 1, entonces serían 13 aquí, no 12. Si esto es más uno, son 12, ahí son 2, y 14 menos 2 son 12. Entonces aquí serían 6 y 6, pero no pueden ser 6 y 6, tío. Espérate, ¿y si lo que tengo que poner es el 5, 3, 4, 2? Y tengo que averiguar qué número es cuál. Bueno, coño, lo que estaba haciendo, ser gilipollas. ¡Ay, mi mente! Vale, el 5 cuadro, ¿cuál podría ser?
El 5 puede ser el circuito, como he dicho antes, pero eso sería 3. Eso es 3 y luego 4. Ah, serían 2. 2, 2. 4. Ah, ahora sí que tiene sentido, porque los otros pueden ser 2, 2, 4 y otro 3. Oh, claro, o sea, gilipollas. Vale, entonces el 5 tiene que ser este. 5. El 3 tiene que ser este. Vale, me falta el 4. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me falta el 4 solamente. Ah, coño, ya lo tengo, ¿no? Ya está, joder, si era el único número que había. Quizás el password es esto. RT320GM3. Coño, no me voy a acordar ni. RT332. RT32. RT32. Cero GM3. Cero GM3. ¿Qué hago en la madre que te parió, hijo de la grandísima puta? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Lo he escrito mal. RT32. Vamos a escribirlo otra vez. Creo que lo he escrito mal. R3 32. Y luego la CGM3. RT32. Ah, no. 0GM3. 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 Tampoco. Es que no. Ah. ¿Y yo qué coño hago yo con eso ahora? Ah, yo he decidido que sea el password, pero no creo que sea. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuidado. No tiene sentido. Digo, a lo mejor hay alguna pista o algo así, una cosa u otra. Pero no tiene mucho sentido. Bueno, al menos he resuelto esto. Me faltaría, digamos, abrir la otra taquilla para poder coger el último fusible y abrir la puerta. Mucho gloss, ¿eh? Pongo, veo aquí. Mucho, demasiado gloss. Pero bueno. No sé, que está plasticado esto, no sé. Pues no sé qué quieres que haga yo con esto ahora. ¿Por qué se mueve? Hay un brillo aquí que se mueve. Mira esto. Se mueve. No sé por qué. No tiene nada que ver. Estoy un poco bastante perdido, no lo voy a negar. Estoy muy perdido. No sé en qué dirección tengo que apuntar. No tengo ni puta idea. Porque esto no lo puedo abrir de momento.
es que no puede ser una cosa u otra. Porque esto es claramente 0, GM3. Y no creo que sea al revés. 3MG, 0. No tiene pinta. Claro, es que los números... Porque no tengo un botón de... No tengo ningún botón de enter, ¿no? No, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, los 8 son los... Lo máximo. Tengo ahí 2. Que no entiendo. A lo mejor la Q querían poner no sé qué y la hicieron mal, no sé. Quiero otros 7-1, no sé cuántos, que lo he escrito antes y no funcionaba. 7-1-6-2. Pone 6-2. Pone 6-2. 6-2-4-5. 7-1-6-2-4-5-3-8. Tampoco. Alguien la pica a la puerta cuando no debería ser así. Porque no viene nadie aquí a casa, pero bueno. Déjame un momentito. ¡Hey! ¿Qué tal? Ha llegado un paquete y no es el Growing Season, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué buena leche! Ay, tengo que estar sufriendo yo esto. ¡Qué calamidad! A ver, tengo esto. Quita. Ahí estamos. Vale. Hey, John Reynolds, John Reynolds, pero eso no me dice nada a mí, John Reynolds, para nada. No me dice nada de esto. Inventario. Ah, que esto, pues, lo que tenía antes, era esto. O sea, el inventario prácticamente sirve de casi nada, ¿no? O sea, ahora tengo dos objetos después de tanto tiempo. Vale, volvemos al lío, porque es que yo no sé ahora mismo qué tengo que estar viendo. No sé, ahora mismo no. Es que no funciona, tío. Y otra red 3, 3, 2, 0, G, M, 3. Tampoco. A ver, voy a escribirme un momento aquí. RT 3, 2, 0, G, M. Y luego sería el 3. Y delete es eliminar todo de golpe. Aquí ya hemos resuelto. John Reynolds. John Reynolds. Que es el capitán. Que es el capitán. Aquí tres cuartos de lo mismo. Tampoco sé. No tengo ninguna pista por dónde empezar. No me da. No me explica nada esto. Nada. Esto me da a entender que el B y el C tienen que ir juntos, pero. ¿En qué? Porque te he colocado este password y no funciona. El B y el C. No, tampoco. Estaba mirando si aquí o allí
O sea, rollo aquí que haya dos elementos que estén completamente juntos y los otros también, pero es que no funciona, porque aquí son tres elementos, son este, este y este, que son los dos juntos y este es separado. Puedo probar el círculo. A ver. Este círculo, esto, esto y esto. Tampoco. Y toda la serie de burbuja. Esto y esto. No tengo ni idea. A, B, C, D. Y están como juntos. Y si ponemos A, B y C, D juntos, como dos islas, como dos círculos, y los juntamos, el B y el C tienen que estar muy juntos. Y el A y el D creen por culo. Es que, no sé, me sale a mí la cosa así, pero no entiendo, yo entiendo ahora mismo cómo sería. Creo que lo estoy pillando. Si era como... No, pero es que uno es... A ver. Sería burbuja y lupa. No tiene sentido lo que estoy viendo. No tiene nada de sentido. Aquí no he probado al revés, la verdad. 3MG0. Vamos a probar, yo qué sé. 3MG0. 2, 3. TR. Nada. A ver, qué probar, yo qué sé. Pero no tiene ningún sentido. Es que me pone password y esto. Los dos son 8 dígitos. RT. RT tiene que ser 7-1. También he pensado, digo, a lo mejor, porque el A es el 1, digo, a lo mejor, pues el tema del posicionamiento de los números con respecto. No, pero es que da igual, porque el S no es ni el 2 ni el 6, y la P tampoco es el 7, y desde luego el W no es el 4, entonces, no es así. Y esa mancha no hay nada. Esta mancha dijeron, hostia, qué guapo, vamos a ponerla, y la pusieron. Y ahí queda. Y ya está, porque todo lo demás es impoluto. Siempre está esta mancha aquí en medio. Ahí tampoco pone nada relevante. Me está tocando a los cojones ya los puzzles que me faltan, pero mucho, ¿eh? Me está tocando mucho los cojones, de una manera impresionante. Porque si es un puzzle que no pillo, pues es un puzzle que no pillo, pero al menos dame una puta pista. Yo solamente quiero eso, dame una pista, en plan, yo qué sé. Me lo invento. Azul. La pista es azul, entonces digo, tío, voy a buscar algo que sea azul o que se parezca al azul, yo qué sé. Guacala, esa mancha no parece sangre. Guacala, guacala. Es que aquí el B y el C están juntos. Y por lo que se ve en la parte A. Ah, claro. Creo que ya sé. Eso es un rollo así. Funciona así. La parte A y luego la parte de abajo. Digo, mezclar.
como el A y el D, los componentes del A y el D, para mezclar lo que se ve el B y el C. Bueno, no. Qué va, ni de puta coña. Ni de puta coña. Porque los dos primeros del B y el C, este y este, sí que está en el A, pero no está en el D. Y luego en el D no hay nada aparte de esto y esto. Y luego esto aparece de la puta nada. Claro, entonces me da a entender de que esto es incorrecto. Pero si vengo aquí, que esto es lo que he puesto yo antes, veo que la burbuja esta está en el mismo sitio, tanto en el A como en el B y el C. El D, tengamos la brújula esta que está en el mismo sitio, tanto en el C como en el B. Y luego la parte de abajo ya se va todo un poco a la mierda. Pero que, por ejemplo, esto lo tenemos aquí bien puesto, pero luego esto aparece de la puta nada. A no ser que aquí sea lo siguiente, pero aquí tampoco hay nada. ¿Puede ser del mismo, tío? Me supongo que no, pero... Sí, puede ser del mismo. Porque si fuera lo que digo yo... Es que esto... Ya lo he probado antes, pero es que no me... Agujita de estrellas. Esto. Esto y esto. Dame una pista, hijo de grupo. No, es que esto no me sirve de nada. Eso me sirve para el otro lado. Tronco, ¿qué puta pista es esta, macho? ¿Qué puta pista es esta? Es que me está dando a entender eso, tío. Me ha asustado. Ha hecho clac la botella. Me ha asustado. Pues tiene que mezclarse todo, quizás. Tiene que ser toda una mezcla. A ver, pero es que son dos bloques distintos. Pero no puede ser una mezcla, necesito un orden. Necesito un puto orden, sí o sí. Bueno, prácticamente esto y esto están en las dos. Luego lo demás ya no está. ¿Ves? Esto ya llega ya a un punto de frustración. El jugador ya se está frustrando porque es que no tiene nada con qué tirar. Yo me estoy inventando las cosas. Me lo estoy inventando. O sea, en el otro lado con las botellas fue fallo mío porque me equivoqué. Pensaba que era de una manera y era de otra. O sea, las botellas eran de una manera y era de otra. Pero al menos aquí tenemos una pista de cuál recuerda su bebida favorita. Entonces, más o menos tienes que intuir más o menos, o sea, puedes hacer algo, pero ahí no, aquí no puedo hacer nada, aquí no tengo nada de nada, no, no sé. ¿Qué me quieres decir con esto? El A tiene estos dibujitos. No, pensaba que a lo mejor el A y el D aquí eran juntos, pero no, si no sería que el C y el B serían igual para los dos lados, entonces no, no tiene sentido.
Nada. Y de la tampoco. Aunque el B y el D están juntos. Espera, que hay como con un... Vale. No, lo he puesto bien, sí. Serían estos cuatro que yo pienso más o menos, pero el D, este D y este B tienen lo mismo. Sí, entonces el B y el C también tienen lo mismo, que es lo que he probado antes. Y este A... Este A no está en ningún sitio. Y este D tampoco está en ningún sitio. O sea, el D, este D, esta combinación es exactamente igual que esta. Que estas dos. Es que no sé qué quieres que busque. Es que no sé. Pongo un cartelito o algo, no sé. Porque aquí me pones viaje, o sea, el orden del viaje. El orden del viaje. Y yo digo, hostia, orden de viaje. Entonces sé que prácticamente esto es una pista. Y con que sé que esto es una pista, esto aquí lo aplico aquí. Y aquí hago un poco de paripeto, y resuelvo el número. Vale, pero es que aquí no me dices nada, tío. Aquí me pones dibujos. Y si me pones dibujos, no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando. Cuando digo dibujos, digo estos dos círculos. ¿Esto a qué te refieres? Son dos círculos que convergen en pues aquí, que es en plan rojo, aquí en medio. Y ahí tengo A, B, C, D. Y mi mente piensa que el del centro es importante, que es el B y el C. El B y el C es lo que tengo del otro lado, que es esto de aquí. Pero me dices que estos no son. Yo no sé. Porque luego veo aquí B y C, digo, hostia, estos coinciden. Más o menos voy a intentar esto. Pues entonces serán burbujas con estrellas, lupa y lo otro. Entonces sería. Esto sería primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué pienso que tiene que ser esa forma? Porque sería de aquí a aquí. Entonces no tengo nada más. Y ahora veo que el B y el C son iguales que este D. Que este D, por lo que estoy viendo. Es que no va ni al revés, es que han cambiado la lupa y ya está, por lo que veo. La lupa y el de este la han cambiado de sitio. No sé, aquí yo no lo... No, es que no tiene sentido, tío. Y luego ya ni hablemos del tema del password, porque no sé qué está pasando aquí ya. Si me das una combinación de 8 dígitos y tengo que introducir una password de 8 dígitos, y esta combinación la he obtenido gracias a hacer esto, digo, pues a lo mejor esto era un byte, en plan, ja, voy a poner aquí password, pero no es verdad. Y la verdadera contraseña es la que está aquí metida. Meto esta, no funciona. Como, a ver, tío, no sé. Y además, que aquí, lo que tenga aquí, a lo mejor me sirve para resolver esto, pero esto ya lo he resuelto. Y lo he resuelto bastante de chiripa. Me siento un poco insultado, la verdad. Me siento en plan de, bah, vamos a poner esto y ya está. Como que no está pensado, como que está como puesto en plan a ver si cuela, ¿no? Rollo... No sé, me siento así, o sea, no sé. Yo pongo esto, yo como desarrollador sé la respuesta, sé más o menos por dónde tengo que ir y ya está. Y que la gente se apañe, porque yo creo que lo veo bien. Y en realidad no, tío. Dame algo con lo que tirar. Esto no es suficiente. A ver, lo que estoy viendo me está poniendo de los nervios. Estoy viendo incluso el tono de rojo de las As y las Bs. Me está diciendo que tiene que ser lo más rojo posible. O sea, lo más saturado, porque esto no está saturado y esto está más rojizo, esto está más saturado.
Pero este de ya lo hemos dicho. No, este de no lo hemos puesto. Círculo, lupa, bacteria y lo otro. A ver. Círculo, lupa, bacteria y lo otro. Tampoco. No vaya a ser que. No vaya a ser que el color sea corre, o sea, que sea el idóneo, porque ya sería ya matarlos. Digo, porque aquí este es muy oscuro y este es muy claro, pero me supongo que es la iluminación, no otra cosa. No quiero buscar la respuesta por internet, porque eso estaría mal, eso sería trampa, pero me está forzando mucho a ello. Me está forzando mucho a ello o estar aquí 7 horas intentando averiguar algo que debería ser bastante sencillo de resolver según los desarrolladores, porque no entiendo yo ahora mismo qué coño quieres que haga yo con esto. Es que ni siquiera los botones, o sea, son un total de 7. Son 7 botones distintos. No sé, a no ser que sean el número exacto. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. ¿Qué hora es? Son las 8:30. Bueno, voy a pedir la cena en su momento, pero. Pero a ver. Es que me estoy cabreando, tío. Me estoy cabreando porque es que no entiendo qué es lo que quieres que busque. No lo entiendo. Es que voy a hacer una puta foto. Fíjate, es que voy a hacer una foto y voy a ponerla directamente ahí. A tomar por culo. Es que estoy harto, tío. Voy a hacer una puta foto desde aquí. Y voy a ponerlo directamente desde aquí. Porque no vaya a ser que me haya confundido en su momento o lo que sea. Y ya está. Y voy a verlo, vamos a ver. Es que no, es que es el mismo. Es que es lo mismo, no cambia nada. Es M y no hay ninguna N para confundirme. Y 3. Es que tampoco nada, tío. Voy a volver a hacer una foto, pero esta vez al código ese. Es que voy así, tío. Voy así. Digo, a lo mejor lo he escrito mal. Es que es posiblemente que lo he escrito mal desde un inicio y yo qué sé, lo he estado arrastrando, pero no sé, lo he escrito varias veces. 7-1. 6-2. 4-5. 3-8. Yo estoy seguro que resolver lo que viene a ser el password de aquí, del ordenador, me da pie a pista de esta. Esta pista para abrir eso. Y tiene pinta de que esto me da pista para abrir esto de aquí. Porque el círculo de ese color es me ha hecho. O sea, la idea yo creo que es de que tú vienes aquí, resuelves este puzzle. De este puzzle te sale esto. De esto resuelves el puzzle, que es el código de aquí. Y de este código te da información para esto. Y esto te lleva aquí. Perdón, aquí. Entonces te hace toda esa vuelta para llegar hasta este punto que yo ya lo he hecho. Yo me he saltado un montón
de esto, porque me he conseguido un archivo o lo que sea y he hecho 20.000 pruebas y ya toma por culo, me ha salido de pura chiripa, no te lo voy a negar. Y este creo que si resuelvo este puzzle de aquí, se me abrirá esta parte de aquí. A no ser que esto no lo sé, porque esto no lo he abierto. A no ser que aquí. Aquí pone. No sé, o sea, a no ser que aquí me dé una información que me sirva para esto. Pero dicho, no sé cómo resolver el puzzle de la contraseña, porque esto no está bien, aunque me ha salido así de la nada, como si fuera algo importante, y esta contraseña tampoco sirve de nada. Entonces, no tengo con lo que tirar aquí para nada. Porque esto sí que parece más una contraseña que esto. Bueno, esto también parece una contraseña, pero no sé. Momento. El zapato. Ya está por casa. A ver. No, no, es que estoy pensando en buscarlo, pero no, no lo hagas, tío, no lo hagas, no lo hagas porque es que no, no está bien. Disculpa la pregunta, pero ¿qué mierda es esto? A ver, esto es un juego de puzzles, no hay más. Entonces tengo que resolver un puzzle. Según por lo que estoy viendo, la pista es esto: ABCD, dos círculos que se junten aquí. Y ya con esto, pues búscate la puta vida. Entonces, es un juego de puzzles. Ya hemos resuelto unos cuantos. Ya hemos resuelto como dos, tres salas. Si contamos la primera como una. Y estamos en la. Digamos que estamos a la tercera sala, ya está. Hemos resuelto dos salas, hemos hecho tutorial, hemos resuelto dos salas y estamos en la. En la tercera sala. Pero hay una cosa que no entiendo, tío. No entiendo qué cojones tengo que hacer aquí. Que no entiendes el puzzle este. Entiendo que tengo que poner una combinación de cuatro dígitos, que son los dibujitos estos. Lo que pasa es que no entiendo cómo quieres que lo haga. Porque si veo aquí, por ejemplo, según por lo que estoy viendo aquí, A, B, C, D son como estos círculos, pero entonces se junta. Entonces creo que yo que me estás diciendo que el B y el C, que están aquí, tienen que coincidir. ¿Vale? Tienen que coincidir. Pero no sé si tienen que coincidir con qué. Porque aquí el B y el C coinciden. Pero estos dibujos ya los he colocado antes ahí. Esto ya lo he colocado aquí. Que es esto, esto, esto y esto. No puedo. Vale, pues entonces estos dibujos no son. A no ser que sea burbuja, lupa, virus y. Patas largas, a ver. Burbuja, lupa, virus, patas largas, tampoco. Sin saber nada del juego y tal, pero sería que el A de una pared es distinto a otra. ¿A la? Sí. Esta A es distinta a esta A de aquí. ¿Ves? Este bichito de aquí no está en la A. Pero estas dos
Estas dos, el B y el D, ahí el B y el C, son iguales que este D. O sea, el D de esta pared tiene la misma combinación que el B y el C de esta pared. Y el resto es completamente aleatorio. Entonces, no entiendo cuál es la pista en la que yo tengo que tirar, de la que yo tengo que decir, quizás es esto, quizás. No entiendo. Todo un escape room. Escape room, mis huevos, tío. Escape room, tienes pistas, tienes cositas, tienes algo para poder tirar. Así de golpe, como cojones vas a saber tú las cosas. Y esta sombra. Y esta sombra aquí en medio. Podría ser que el diferente de ca en cada uno sea una parte de la respuesta. El diferente de cada uno. ¿A qué te refieres? Dinosaurio pansexual. Me flipa la gente que tiene nombres súper largos. Porque luego esto para escribirlo en lo que viene a ser de iniciar sesión tiene que ser un coñazo, ¿no? Podría ser que el diferente en cada cuadro sea una parte de la respuesta. El diferente de cada cuatro. El diferente. No sé qué quiere. Pero es que son 8 cuadros, ¿eh? Al fin y al cabo. Ah, quieres decir que el A y el D. No, porque aquí hay dos diferentes. No, 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 no. Que el A tiene un costo distinto al otro A. A ver. No, pero sí que me cuadra que el D y el A, la diferencia es el bichito este con la lupa esta. Esa es la diferencia. Y luego aquí, si la diferencia sería bastante más diferencia aquí. El único que no es diferente es esto. Ah, espérate un momento. Quizás no sea el que sea diferente. Quizás el que se mantenga. Tenemos la burbuja estrella, tenemos el virus. Y luego aquí este último. Tenemos la lupa. El bicho este. Y luego también esto. No coincide. No coincide, no. Por aquí sería. Aquí la diferencia sería o el bicho o la lupa, pero luego tenemos estas tres burbujas. Que estas tres burbujas aquí sería esta aquí junto con la otra, y en el otro lado sería esto aquí junto con esta. Pero luego llegamos al último de todo, que tenemos el bichito este que es igual, la lupa que también es igual. Y eso también que es igual. Entonces ya serían como demasiadas de los 4 dígitos que son. Pero tan rebuscado puede ser. Si lo mezclo así. ¡Pum! Puede ser la combinación de ambos. Que no tiene sentido la combinación de ambos. Es su mismo nombre, ¿no? Porque si voy, por ejemplo, al B de aquí y al B de aquí, no es lo mismo. Porque ya nos falta lo que viene a ser la bacteria esta y esta mierda, que no sé cómo coño se llama. Y esto. Estas dos cosas serían diferentes, pero lo único que se mantiene es el virus. Lo que más se entiende, Dios. Y el C, pues este es cuarto mismo. Aquí lo único que se mantiene
en la burbuja esta. Virus y burbuja. Y luego el D. Lo que se mantiene es la lupa. Virus, burbuja, lupa. A ver. Virus, burbuja, lupa. Tampoco. Este es el último de todos. No, espera, que el virus esté. Virus, burbuja, lupa. Tampoco. Es decir, el A. Tenemos doble círculo, bacteria, burbuja, célula. Yo qué sé. Burbuja, ta, ta. Y doble círculo. Tenemos aquí el doble círculo. A lo mejor primero es el doble círculo. A ver. A lo mejor es más o menos lo que dices tú, ¿eh? Entonces, el B. El que sobrevive el B es la el virus. Es el virus. Del C. Habíamos dicho que era la burbuja esta. Sí. Y el D. La lupa está mal, tío. La lupa de aquí está de una manera y aquí está de otra, que me fijo. Pero sería la lupa. Pues sí, más o menos la que tú decías, sí. Un poco rebuscado. Pero claro, la pista era la lupa. La lupa no me había dado cuenta de que era distinta. Si la lupa hubiera visto de que esta era la lupa era baja, entonces estaría yo más o menos... Pues sí. No me ha gustado el puzzle, al fin y al cabo, ¿eh? O sea, es una cosa que no me... Que me ha llamado la atención, la verdad. Me encanta este juego, pero no tengo tiempo para ellos. Bah, vas haciendo poco a poco y ya está. Ya está. ¿Te crees que yo he pensado en algo en esto? Yo he hecho pa 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 y ya toma por culo, o sea. Joder. ¿Qué coño es esto, tío? Clasificado. Vale, tres dígitos. Tres dígitos. ¿Qué hago yo con esto ahora mismo? Me supongo que esto será un dígito, otro, otro y otro. Entonces, ¿qué diferencia hay aquí? Hay cuatro doses, ¿eh? Pero va con colores, tío. Me sorprende que vaya con colores. Entonces, no sé a qué se refiere con colores. De 6 hay 21, de 4 hay 2, de 1 solamente hay 2, de 0 hay 2, de 3 hay 1, de 7 hay 1, de 9 hay 1, de 5 hay 1 y de 2 hay 4. Yo qué sé. De 2 hay 2, de 3 hay 1. No hay, hay. De 3 hay 2 también. De 1 son 3. De 6 son 2. Yo pondría 1. Dos, uno, tres. No creo que sea dos, uno, tres. Decía yo.
No, estaba pensando 7-1. Entonces, estaba pensando que a lo mejor sería como esto. Pero 7-1 no me dice nada aquí. Clasificado. No tengo nada aquí, no tengo nada allá. El problema está que son tres de estos, pero como azules. Y aquí no puedo interactuar con nada, por lo que estoy viendo. Vale. Me supongo que cada bloque de estos es un número en concreto que tengo que averiguar. Pregunta es, ¿qué hago yo con estos números? Tengo 3, 9, 6. Que eso va como de 3 en 3, más o menos, pero pasa de 3 a 9. Luego 1, 2, 3, 4, 0, 1, 9, 2, 8, 0, 1, 6. A ver, la suma de todo eso no puede ser, porque me daría como dos dígitos la suma de todo esto. Un color en el expreso en el techo. Eso es posible. No me he fijado. En el techo tenemos las mismas texturas de siempre. Aquí también. Aquí si hubieran colores, si aquí hubiera un color, algo en concreto, pues dirías, pues tiene que ser eso. Pero yo a mí me ha salido de la cabeza decir, pues seguramente cada bloque de esto sea un puzzle para resolver el bicho, o sea, el número este. Pero no veo aquí ningún color ni nada. Aquí tampoco había nada. Ahí no tiene que ser. O sea, son salas completamente distintas. No pueden estar juntas en ningún momento. Y aquí tenemos estos colores. Pero tampoco nos dice nada. Estos colores. Bueno, no tiene sentido que para resolver este puzzle necesite de estos colores. Porque en este caso serían cuatro verdes. De azules tendremos dos. No sé, tío, por lo que estoy viendo, quizás. A ver. Dos azules. Verdes eran cuatro, ¿no? Sí. Y de rosas. Por probar. Red rosas, tres. Tres, tres. Gracias. Porque llega a ser eso y voy a matar a alguien. Que sea un hijo de la grandísima puta para ponerte esto. A ver, que pueden hacerlo, o sea. Pueden hacer, digamos, como. Como, digamos, un baiteo, ¿no? Pero, hostia, tío. Hay que ser cabroncete. Vale, vamos a centrarnos en el centro de todos. Vale, ¿qué puede haber? ¿Qué es lo que puede saltar aquí un poco? A ver, hay tres unos. El número de total de números son. Hay 2, 9, 2, 0. 2, 2. A lo mejor es el que haya una sola unidad, quizás, no el máximo número. Porque si no, el primero. Es que el primero. Que el primero de todo no me sirve. El primero con uno no me sirve. Porque me faltaría 5, 7 y el 6, que no hay dobles. Porque aquí, en la segunda columna, el que no está duplicado es el 8. Y el 4. Y si sumo los dos son 12. No me sirve. Puede ser el número medio entre el número mayor y el número menor. El medio entre el 0. El 0 y el 9. Porque el 0 y el 9 siempre está igual. Siempre es el mismo el 0 y el 9. En los dos lados. En todas las tres columnas hay ceros y 9. Y si lo que tú me dices es entre medio entre el 0 y el 9, sería el 0
el 5. Pero sería 5-5-5. No creo. No, no creo. No tiene pinta. Además de que el 5 está en la primer sitio y en, o sea, en la primera columna y en la tercera columna. En el medio no está. Y el 7 igual, tío. El 7 está en la... El 7 está en la... El 4 está en todas, tío. Puede ser eso. No, pero sería completamente absurdo. Estaba pensando, puede ser... Es que el 4 está en todas. No creo que sea... Bueno, el 4 también hay duplicado y todo. Son números completamente aleatorios, tío. Tres, nueve, seis, uno, dos, tres. Si los restos... Es que si los restos es absurdo. Sería 0, el otro sería 3, el de arriba... ¿No tienes una palanca o algo? Si sería más fácil resolver el puzzle. ¿Palanca para qué? No tengo ninguna... No puedo interactuar con nada. O sea, lo único que puedo interactuar es con eso y ya está. Y a ver qué es lo que me sale aquí. ¿Te imaginas que es 1, 2, 3? Ya me cagaría, ya sería, no me jodas, tío. No puedo utilizar nada. Es que la cosa está que va con colores, tío. Con colores aquí va 2. Tenemos que fijarnos quizás en el 2. El 2. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, es que son 10 en total. No, eso es muy rebuscado. Esta suma a dividir, no sé ya, lo pensé, no había un número, sirve en general. Lo correcto que no sé sería buscar un número que sirva para que todos estén. Lo otro que se me ocurre sería un número que sirva para que todos estén. Que estén siempre, para que siempre el mismo. No sé lo que. Esa, la última parte no te he entendido, te he perdido completamente ahí. Pero es que el tema está que aquí son 3 dígitos, pero estos 3 dígitos los tenemos con colores. Y la única cosa que tenemos de color es en el otro lado, pero en el otro lado hemos probado los números, que serían pues el 2, serían 1, 2, 4 y 3. Ya lo hemos probado. Dos, cuatro, tres. No funciona. Entonces he pensado, dos, tengo aquí, o sea, aquí tengo dos azules, que es el primer dígito. Entonces, del 2, ¿qué hago yo con el 2?
No, es que tampoco me sirve. El 3. A lo mejor son números adyacentes. No. Es que 20, había pensado, digo, tengo el 2, ¿vale? Tengo el 2 ahí, 2 azul. Vale, pues entonces, por lo que estoy viendo, pensaba, digo, que a lo mejor 2 entre medias que serían el 5. O sea, 2 y 2, pues el 5 es el que está buscando. Entonces, aquí 2 y 2, 0, nada. Y aquí 2 y 2, no hay nada en medio. Entonces, no se puede sumar. Entonces, 5 más 0, 5. Entonces, sería el primer número. Entonces, digo, vale, ahora con el 4. Pero es que el 4, porque estoy viendo que hay un 4 aquí y hay otro 4 aquí. No puedo hacer nada. A ver, tengo un puzzle, o sea, tengo una cosa aquí, una mierda de estas. Pues que esto no me sirve para nada. Que sería RT 320GM3. Esto es un puzzle que tiene que ir al ordenador, que no he resuelto. Porque es que, por lo que veo, no me hace falta de momento. Que 2 y azul tiene que ser importante, creo yo. Buenas, en la derecha de los colores hay. Bueno, Ser Auriel, muy buenas. Hay como un manual de piedra de tijera. En la derecha de los colores. No pueden ser que los números, los valores de las partidas ganadas, empatadas, perdidas, según un símbolo que haya en el círculo. En la derecha. En la derecha de los colores. ¿Quieres decir esto? ¿Esto de aquí? No, porque esto es parte de este puzzle de aquí. La gracia de este puzzle es de que la enfermedad empezaba, o sea, empezaba con cuatro formas distintas. Empezaba en el corazón, en el estómago, en el cerebro o en el hígado. ¿Vale? Empezaba así. Y luego, dependiendo de dónde empezaba la enfermedad, continuaba, por ejemplo, del corazón a los pulmones, del estómago al cerebro, del cerebro a los intestinos y ya me entiendes, ¿no? Entonces, no es como un papel piedra tijera esto. Esto es para esto de aquí, que ya está resuelto. Pero yo pensaba que se juntaban una con otras. Porque es que si no, no tiene sentido. Si no me pones tres símbolos de interrogante, pero no me lo pongas con colores, ponmelos blancos. Entonces yo no asemejo los dos puzzles. Es lo que quieres decir, más o menos. Espera que te haya resuelto la duda. Pero no, esto no tiene que ser. Esto era parte de esto. Porque si te fijas, aquí empieza con, o sea, empieza con cerebro y sigue con intestinos. Empieza con cerebro, sigue con intestinos. Y va así, ¿no? Y esto, pues hígado con riñones. Hígado y riñones. Estómago con cerebro y aquí, corazón y pulmones. Corazón y pulmones. Esto era de aquí. No tiene nada que ver. Entonces, la pista tiene que ser esto. No creo que pueda tocarlos. Vamos a probar. No, uipa, perdón. No, no puedo tocarlos. Solo te puedo tocar esto. Y son tres dígitos. Tres dígitos, tres interrogantes, tres columnas. ¿Cuáles son los números de esos dígitos? Vamos a intentar ver la columna del centro. A ver qué coño pasa con la columna del centro. Vamos a probar una cosa. ¿Cuál es el número más veces repetido? En este caso es el 1. ¿Y cuál es el número menos veces repetido? Que este caso sería el 8. El 8 y el 4. Entonces me quedaría con el número más veces repetido. Pero eso ya lo he hecho antes. Lo he hecho en la primera columna es el 2. Que son 4 veces que aparece el 2. Aquí aparece 4 veces el 2. 1, 2, 3, 4. Aquí son 3 veces el 1. 1, 2, 3. Y aquí son 1, 2, 3 veces el 3. Barra la redundancia. Entonces, en mi hipótesis primera hubiera sido 2, 1, 3.
No funciona así la cosa. Y el 1, 2, 3 tampoco. Y el número medio repetido, que sería solamente una unidad de ese número, no funciona. Porque si vamos a la primera columna, tanto el 5 y el 7 y el 6 están solos. No tienen una pareja. Con lo cual que no puede ser ninguno de esos tres. Y tampoco puedo sumarlos porque ya se me va a la mierda todo. No, para poder interactuar con parte del escenario tiene que aparecer esto. Tiene que aparecer este circulito o tiene que aparecer este circulito. Tiene que aparecer esta cosa de aquí. Entonces, uy, coño, ¿qué pasa? Tiene que aparecer esto. Entonces, si yo me acerco aquí, debería aparecer el circulito, pero no aparece nada. Aquí no aparece ningún circulito ni nada. Ni tampoco aquí, nada. Entonces, no puedo interactuar con los paneles. ¿Se te permite entrar tres números en la caja? Sí, solamente tres números. Entonces, yo he asumido... El juego no me ha dicho nada. Yo he asumido que cada columna de esta, ¿vale? Cada uno de estos, como son tres, pues aquí tiene que estar la pista. Entonces me supongo que si resolvemos uno o intentamos entender uno, entenderemos los otros dos. Con lo cual que vamos a concentrarnos solamente en uno y ver qué es lo que puede ser. Ya de primeras que hemos probado antes, el número más veces repetidos no es. El número menos veces repetido tampoco puede ser, y lo que sea. O sea, no puede ser porque hay paneles que hay más de un número en solitario. Y dinosaurio pansexual me ha comentado ni que sumando, ni restando, ni dividiendo funciona. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los números? ¿Metiéndolos por el culo? Quizás, pero hoy no es ese día. Un número que esté subrayado. Quizás hay algún número que destaque un poco, pero no veo yo ninguno. Todos tienen la misma textura. Y sé lo que dices. Sé que hay como números que sean como este subrayado, pero no creo que sea eso. Porque luego, a fin de cuentas, ¿qué? El 1 se repite. El 4 del centro no se repite. Volvemos a la teoría de antes, pero no tiene ningún sentido. Y si os sumo todo así, bueno, si os sumo todo hacia abajo, si lo restamos, porque si lo restamos en la primera columna, aquí, si restamos todo esto, me da 1. Sí, me da 1. Restando todo esto me da 1. A ver. Sí, o sea, puede ser que el subrayo es una cosa general y ya está. Ese es uno. Me estoy liando. Vamos a ver. En el siguiente también me da 1. Si no me he equivocado, me da 1 también. No, me da 0. Me voy a colocar así para que se vea todo. Son 3, 3, 2, 1. Esto me da. Es que me da en menos, tío. En la última de todas me sale en negativo todo. No debería ser así. No, el último de todos me era 3.
que tampoco de todo, porque la última columna, si intento restar y empezando con el número más alto del menos número, no es que me sale. Por ejemplo, la columna del centro sería 9 menos 4, 5. 5 menos 3 son 2. 2 menos 1, 1. Y a 0 ya no cuenta, por ejemplo. Pero si vamos a la tercera columna, 8 menos 7 son 1. 4 menos 1 son 3. 3 menos 2 son 1. Y 1 menos 2 es 1 también. O 2 menos 1. Es que no, no. Es que, buah, me acaba de petar la cabeza, tío. Mucha mierda hoy. Son como muchas cosas que quiero probar al mismo tiempo, tío. Y luego otro lado, 6 menos 5 es 1, tío. A ver, hemos pillado el tema de subrayar porque las miraba más o menos y parecía subrayado. Puede ser que no sea el correcto, ¿eh? Puede ser, no, tiene mucha pinta de que no sea el correcto. Sí, no sabemos dónde va cada número. Bueno, yo me supongo que serán en orden. Me supongo. No creo que sean tan cabrones, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes ir en orden en función de lo que tenemos ahí. Es decir, el azul son dos. No, no sería. No, no podría ir al segundo puesto. A lo mejor va de menos a más. No sé, es que no tengo. Por suerte no hay ningún bicho. ¿Tú crees? No, no creo. No, no, lo que yo creo, no, no, no creo. Lo que he pensado era una tontería. Entonces no creo que sea eso para nada. Perdón con el bostezo, ¿eh? Pero uno se empieza a aburrir cuando no tiene nada con qué tirar, la verdad. Luego, documentos clasificados. Y aquí pone clasificado. Y a los documentos clasificados hay un cuadrado. Y el cuadrado, por lo que he visto antes, no puede interactuar. Yo soy gilipollas, lo digo en serio, soy gilipollas porque con el tiempo que hice ayer y con el tiempo que estoy ahora, en teoría me tenía que haber pasado el juego ya. Porque en teoría el juego son como 2 horas. O soy gilipollas o soy gilipollas, porque es que no tiene sentido. Porque si yo estoy aquí parado constantemente en un puzzle y tardo más de media hora, yo qué sé, 3 cuartos de hora, pues entonces son 3 cuartos de hora que el juego no es exactamente como es, porque en teoría. En teoría ya he cubierto las 3 horas, tanto el anterior directo como este. Y no creo que esté ni cerca de terminar. No, y sí, digo sí y no. Bueno. Claro, también he mirado que en cada columna, en cada fila, un número que se repita o algo así, pero es que son 5, necesito 3 dígitos solamente. Lo bueno es que son 3 columnas, pero 5 filas. Sigue sin funcionar. Joder, macho, es que lo he visto otra vez. Digo, a lo mejor en la primera, digo, a lo mejor aquí no hay números repetidos. En esta columna hay 2 números repetidos, que es el 2. En esa tampoco, digo, hostia, pues no sé qué, pero luego de repente veo el 6 otra vez. Y es como, joder, tío. Como que me he vuelto a caer de cabeza. Y si lo sumo tampoco. A ver, 6 más 2 serían 8. Y ahí serían 4, 2 y 2, 4. Aquí serían 5. 4, 8, 5. Yo qué sé, tío.
Me estoy inventando. 4, 8, 5. Va, llega a ser y es que los mato. Eso te puede indicar dónde puede ir ya, pero no sé. Si suman los números de todas las casillas, hay una casilla de cada columna con el mismo valor. Eso serían 4, 5. Tres, tres y cuatro fila. Tres, dos y cuatro. Eso es 5. Y otra vez 5. Pero eso que me, ¿de qué me sirve? Yo creo que más bien eso es una coincidencia. Porque por lo que me estás diciendo, la contraseña sería 555. Y no es. Porque sería la suma de esas 3, ¿no? Y luego más bien serían 230, 401 y 203. Es que tampoco me sirvió. No sé. A ver, entiendo lo que dices tú, pero claro, el problema está que estamos limitantes a 3 dígitos. ¿Puedo probar 230, 401, 203? Puedo probarlo. No, no, olvídate de brillo. Olvídate del brillo. Está mal, la iluminación de brillo está mal. Olvidaos, el brillo en ningún momento es parte de los puzzles. Hacedme caso, en ningún momento es parte de los puzzles, porque hay brillo aquí, ¿vale? Y ese brillo es porque en la parte de aquí hay un pequeño buco o lo que sea, que el spotlight, aquí hay un spotlight, no lo veis, porque es invisible, ¿vale? Pero aquí hay uno que brilla aquí, y va por ahí también, por no sé qué. Ya, pero brilla. No se me seas polilla. No me seas polilla. A ver, vamos a probar eso, 230, pero es que no creo. Vale, prueba las tres combinaciones. El 230, 401 y el 203. Creo que esto pasa en todos los puzzles. Que 3-3-4, a ver. Vamos a probar. Nada. 0-0-7. Ojo, eh. Coño. Nada. Que lo que voy a comentar, ojo, esto ha pasado en muchos puzzles que me he quedado encallado, que a lo mejor es, vamos a obsesionaros con una cosa y a lo mejor es completamente distinta. Ojo, ¿eh? Estaba pensando, colores, quizás, es que estaba pensando eso, quizás el color se hace referencia a la columna. Entonces, si es azul, la primera de todas, tiene que ser la segunda columna, que aquí nos da 4, la segunda fila. Entonces, aquí que sería el próximo sería verde, estaba pensando verde, aquí tenemos 4 de verde. Entonces, si vamos al cuarto, es 9, 2, 8, y aquí ya se nos va de madre. Pasa que dije al principio, no está en el lugar correcto. ¿Qué dijiste al principio? Porque la otra sería tercera columna y sería 2, 3, 5, serían 10. Sumándolo. A no ser que sea 1, 9, 2. Que no creo.
Si esto fuera un escape room de verdad, el pavo que estaría administrando el escape room estaría hasta los santos cojones y decir, por favor, haz esto. Por favor, que se resuelve así. Sigue jugando. Que estás como tres cuartos de hora con la misma cosa. El número que se repite más en la fila. Y con eso saber qué orden tiene. El número que se repite más la fila. La primera columna, el número que más se repite es el 2. Y tenemos que ir a la fila 2. Que eso me da un total de 4. ¿Qué quiere decir eso? Y luego en la segunda columna era el 1. Tenemos que ir a la primera fila. Y ahí ya se me va de madre porque es 3, 9, 6. Entonces, son 18. No, vale, a ver. Te leo otra vez. Lo del número que se repite más en la fila. Más en las filas. Ah, ya sé lo que quiere decir. 2, 2 más 4, 6. Fila. Esto es fila, esto de aquí, el 1, 2, 3 es fila, columna es el 6, 3, 1, 8, 6. Esto es columna. Esto es fila. Entonces me está diciendo que 2 es el que más se repite y está en 4 filas. 2 más 4, 6. Aquí el 1 es el que más se repite. 1 más 3. Son 4, pero 6, 4... Y aquí hemos dicho el 3. 6. 6, 4, 6. No, 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 no. Tampoco. Voy a pedir a cena, si no os importa. Me dejáis un momentillo. Ay, joder, ¿qué pedí la última vez? ¿Qué pedí la última vez, tío? A ver, no. ¿Por qué? Águila. Anguila. What? No sé dónde está. ¿Qué coño es un poke? Hay un... a ver, ¿qué es un poke? A ver, ¿qué coño es un poke, tío? ¿Qué coño pedí? Coño, es un poke de anguila. Ah, es esto. Hostia, pues tiene buena pinta de hongo. Vale, ya sé lo que es un poke de anguila. Ahora dime qué es lo demás. Es que me cuesta un poco, tío. Cuando pido comidas y tal... Me cuesta un poco porque no veo, no entiendo. A ver, yo quiero pedir comida, por favor.
Por favor, funciona. Vale, a ver. Es que no quiero utilizar el ordenador, no vaya a ser que esto. Una pizza que está todo buena, ¿no? Me apetece algo sopa calentito y esas cosas. Yo me refería a que en un panel de que serpiente es el más. Bueno, luego, un momento. Voy a pedirme el poke de anguila, creo. Voy a tomar por culo. Creo que va a ser mucho mejor. Ay, qué asco de tener los dedos tan grandes, te lo digo en serio, ¿eh? Es una mierda, chaval. Es una cosa. A la mierda, voy a pedirme un poco y ya está. Lo antes posible. Hacer mi pedido. Esperando a confirmación. Vale. O sea, queda esperando a confirmación. Vale. ¿Qué tal? Que mira, que eso lo voy a buscar. Pues parece ser que el poke es arroz blanco y anguila. Ya está, no hay más. Lo que pasa es que le echan salsita y mil historias. A lo mejor no debería haber pedido, la verdad. Porque es bastante absurdo. Tenía que haber pedido otra cosa. Aparte del poke, pero bueno, es lo que tenía ahí. Confirmo si el celular es pequeño. Ya. O sea, es una mierda. Vale, a ver qué has dicho. A ver, yo me refería a que en un panel el que se repite más es el número, pero al no saber cuál es su color puede ser luego incorrecto. Ah, ya sé a qué te refieres. Pero no tiene sentido. Porque en el primer panel es el 2. Y son 4 dígitos. Entonces quizás el 2... Ya sé a qué te refieres. Ya sé a qué te refieres, pero no funcionaría. Porque la primera columna, o sea, perdón, el primer panel, no columna, perdón, el primer panel, el que más se repite es el 2. Se repite 4 veces. Que eso sería el color verde. Que yo me acuerdo más o menos, ese color verde. Entonces, el 2 sería entre medias, es el color verde. Pero si tenemos que buscar el azul, que tendría que ser como 2, o sea, 2 repeticiones, no puede ser porque... Tanto el 1 como el 3 de lo del... Joder, madre mía, que vaya puto lío. Vaya puto lío. Estoy un poco arrepentido de haber pedido el poke. Creo que me he gastado una cierta cantidad de dinero que no era necesario. Saber, la verdad. Pero ahora no puedo cancelarlo. Bueno. Al menos el ramen que me viene es bastante contundente. Con lo cual que al menos... Es que el azul, de azul aquí, hay un total de 2 solamente. Entonces, lo que tú dices aquí, este panel, 2, 2, 2 y 2, es el número 2 que está repetido 4 veces. Y 4 veces está repetido el verde. Ahí está, el verde, 4 veces repetido. Entonces, sería... 2 y no sabemos más. El problema está que el tercero y último son 3 veces. Y tanto tenemos tanto el 1 repetido 3 veces aquí como máximo y el 3 como máximo. ¿Vale?
Esto es una puta tortura, tío. O sea, esto es una puta tortura. Yo creo que es eso, que los desarrolladores o lo que sea, la gente que participó en esto, yo creo que hizo estos puzzles, pero lo hizo esos puzzles para sí. ¿Me explico? Como que ellos decían, es muy claro, se ve muy fácil, ¿vale? Eso, esa cosa que tú haces un trabajo y dices, nah, esto es muy fácil porque tú lo ves y estás todo el rato y tú lo has creado, ¿no? Estás todo el rato y tú lo has hecho, ¿no? Tú ves que es fácil, pero cuando viene una persona completamente ajena a tu vida o lo que sea, que tú no le puedes dar una pista o lo que sea, pues se puede ver que yo no sé qué hacer. Del otro lado, tú me has dicho dinosaurio, me has dado una pista más o menos, entonces ahí he podido tirar, pero aquí estamos todos y es como, ¿qué hacemos, tío? Claro, yo tengo esto, los colores, y los colores los únicos que tengo ya son aquí, entonces aquí son dos, cuatro y tres, entonces yo pensaba, pues dos, cuatro y tres como combinación, no es así, digo, vale, pues tenemos, es que no sé. Y luego también hemos pensado en las filas estas, serían. La segunda fila sería tal, pero la tercera. Es que no. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo, es el hecho de que. A ver, es que siempre tiene que ser aquí. Solo puede ser aquí. Porque en las otras salas no pueden ser. No puede ser. Aquí no puede ser. Aquí olvídate, aquí no es. Punto. ¿Vale? Aquí no puede ser. Y aquí tampoco tenemos nada. Y luego también tenemos esto aquí, que no hemos resuelto el puzzle este. Por cierto, yo creo que tengo esta mierda, ¿eh? A mí no es la misma Wacom, pero bueno. No, es muy rebuscado, pero a no ser que me diga que aquí que el rosa se intercambia por el naranja, el azul se intercambia por el verde, que no puede ser, porque luego está el verde, se intercambia por el marrón. Y digo, a lo mejor, pero es que no, sería como muy lioso y sería como una mierda. Porque mis huevos debe de haber un color o algo que no sé. Es que tampoco. Es que me están obligando a buscarlo por internet. E internet, ver el resultado y luego decir, ah, era eso. Pero es que me da. Tiene pinta de lo que yo ponga ahora mismo. Es como, pues no lo entiendo. Tendrá pinta de, en plan, de me darás el número, pero digo, no entiendo por qué tiene que ser ese número. No, donde está la caja ya he visto por todas partes. Aquí no hay nada. Clasifique, 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 documents, documents, documents. Vale, no hay diferencias en el de este. No, no hay nada. Nada, 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 nada. Nada por ningún lado. Y no me creo que haya algún documento o archivo aquí en el ordenador, porque tampoco sé exactamente qué código tengo que poner en el ordenador. R3, 32, 0G, M3, que es el código que está ahí. El otro lado sería 71, 62, 45, 83, que tampoco funcionaba. No. Ahora ya lo he probado, el 1, 2, 3. Lo probamos otra vez, ningún problema. Y ahora no. Ah, loco.
Es que estoy seguro que busco la tontería por internet, estoy convencidísimo que lo busco por internet y estoy convencidísimo que es una gilipollez tremenda que se ve pero no se ve. O sea, se ve para la gente de ahí, pero no. Tiene unos circulitos en la caja cada vez que interactúas. Circulitos. Quiere decir esto. Sí, esto significa que es interactuable. Esto significa que es interactuable, pero aparte de que es interactuable, que es un puzzle. Esto significa que es interactuable, pero no es ningún puzzle. Vale, no, 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 no. A ver. Explica tú ahora. Explica más o menos lo que quieres decir. Llevamos más de 20 minutos con esto, según lo que yo he contado desde un punto de vista que ya llevamos ya bastante tiempo con esto, ¿eh? O sea, aquí tenemos que llevar, pues yo qué sé, una horita casi. A ver, estoy viendo a 360, quizás sea por eso. Ah, bueno. Hostia, ya distingue los números, tío. Joder. Bueno, también, si es con el móvil. Si es con el móvil, obviamente, que se puede ver bien. Sí, bueno, la costumbre de ver las cosas de esa calidad. Ah, vale. Ah, vale. Es que me estaba obligando, tío. Me está obligando un montón a buscar la respuesta por internet. Pero es que no quiero. Me voy a sentir sucio. Me voy a sentir igual de sucio cuando me pillé el poke de anguila. Es que no puedo, tío. Es que no debería, pero. Es que me está tirando mucho buscarlo por ahí. Y no quiero, tío. Pero es que no, no. Me está costando bastante. A ver, tengo que ser paciente. ¿Serán los números que brilla? No, que no son los números que brilla. Si son los números que brilla, ¿qué números son? ¿No se mete tres dígitos de fuerza bruta? No creo. Queremos ir probándolo. Lo probamos más o menos. Hago una foto de todo esto y vamos probando. Venga, va. He hecho una foto y voy a ir probando. Bien. Vamos a hacer así. 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 Y así. ¿Vale? Vamos a ir haciendo de esta manera. El primero sería 604. Vale. 112. 1, 2, 3. No. 2, 3, 0, perdón. 2, 3, 0. 5, 7, 2. 5, 7, 2. 2, 4, 9. 2, 4, 9. Pasamos al siguiente panel. Al panel del medio. 3, 9, 6. 3, 9, 6. 1, 2, 3. Bueno. 4, 0, 1. 0, 9, 2, 8. 9, 2, 8. 0, 1, 6. 0, 1, 6. 4, 9, 1. 4, 9, 1. 7, 3, 4. 7, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 0, 3. 2, 0, 3. Y el último de todos, 8, 0, 6. Pues nada. De estas combinaciones es ninguna. El primer panel solo vi el 1, el segundo el 3 y el último el 2. 1, 2, 3, venga. No, sí, 1, 3, 2, perdón. 1, 3, 2. Tampoco. Vale, pues hemos probado todo. No ha funcionado ninguna.
Loco, por favor. Antes, cuando estaba introduciendo los números, se me ha ocurrido una cosa bastante interesante. ¿Qué era? Con el tema de los colores. Hay algo que no estamos viendo. No, no, obviamente, obviamente hay algo que no estamos viendo. Hay algo que esto está muy mal aquí. ¿Qué cosa se te ocurrió aparte de desinstalar el juego? Tío, que me ha costado pasta. Me ha costado 4 euros, no sé, no me acuerdo. Hostia, todo esto, el pedido. ¿Dónde coño está el pedido? ¿Por dónde coño va el pedido? Ah, pedido confirmado. Claro, es que es verdad, tienen que calentar. Claro, es que la sopa. A ver, el sitio donde he pedido la sopa, el ramen que hacen es bueno, ¿vale? O sea, no es un ramen estos de mierda. O sea, es un ramen que, ¿vale? Que cocinan ellos, mi historia es a fuego lento. Están toda la puñetera tarde. O sea, es bueno. Pero oye. Es que la anguila. A ver, yo he pedido antes la anguila, pero es que la anguila me gusta, tío. O sea, no sé, me gusta el sabor de la anguila. Tendría que haber pedido unos makis o solamente la sopa, no sé. Pero da igual, ya está perdido. Es anguila con arroz blanco, tal cual. O sea, no hay más. O sea, está muy bueno, pero al fin y al cabo. A ver, voy a intentar. Voy a hacer una cosa. ¿Puedo? Desde aquí. Y si hago así, ¿se ve todo? Aquí se ve todo, vale. Documentos clasificados. No. Documentos y clasificados están bien. No hay ninguna letra cambiada, no hay nada, no hay ninguno que indique algo, nada. Vaya puta fumada, tío. Puede desde la pared de los números dar la vuelta y mirar el techo y da algo, vamos a ver. Espérate, que creo que ha pasado algo. ¡Va en camino! Cuidado que viene, Cuidado que viene la comida. No, aquí no hay nada. Lo que veo es un asset que no está en el centro. ¿Por qué este asset no está en el centro, tío? ¡Muévelo! Y al frente tres cuartos de lo mismo. Da cague, tío. O sea, ves esto y digo, es que va a salir un puto bicho. Es una pista lo del de este, ¿no? Loco, por favor. Es que, ¿por qué son de colores, tío? ¿Por qué coño soy de colores? Luego también tengo esto. Esto, bueno, no, esto no, porque ya. Estos son objetos que he pillado, que he pillado antes un objeto y lo he puesto aquí. Tenemos esto, luego también tenemos esto aquí. Que esto no sirve para nada. Esto no es nada. Esta caja, dices. Que esté aquí. O esté aquí, dices.
Aquí falta, parece que falta en la pantalla, tío, que la han arrancado o algo. Como mola, ¿eh? Como han cogido la pantalla y la han reducido un poquito. La que está sola, esta, dices, ¿no? No puedo saltar ni nada. O sea, nada de nada. ¿Qué hago, tío? Llevamos ya casi 40 minutos. 45 minutos de esto. Yo creo que llevamos ya más de una hora, ¿eh? Intentando resolver este puzzle solamente. Olvídate de que brille. Olvídate de que brille, coño. Si brilla, si quieres, brillo yo, mira. Yo brillo. Yo también estoy brillando. Mira la frente. Todo brillante. También. Ay. Y brillar, hago así. Y brillo. Brillo, 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 brillo. Ay. O mejor, te hago esto. Toma brillante. La luz del Señor te ciega. Voy a dejar esto porque creo que me estoy jodiendo un montón la cámara. Creo que acabo de joder la cámara. Cámara, activar, desactivar. Vale. ¡Ahí va! Ahora. He apagado sin querer la luz. ¡Pum! Ya no me veis. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pero más que como me asuste. Como me asuste, no duermo yo aquí, duermo en la calle. Bueno, ni eso. Duermo a tomar por culo. Vamos a ver. Ya llega la pregunta de: ¿lo busco en internet o no lo busco en internet? Ha llegado esa pregunta. Y la respuesta sigue siendo no. No quiero buscarlo. No me salgo de los santos cojones. Que no hace falta ni que tenga esto puesto. Porque es que no escucho nada, tío. Ay. ¿Cómo resuelvo esto? Buah, me está entrando sueño, ¿eh? ¿Cuáles eran los colores? Eran azul, verde. Azul, verde y rosa. Esos eran los colores. Azul, verde, rosa. 2, 4, 3, en referencia al otro lado. Azul, verde, rosa, 2, 4, 3, 2, 1, 3.
Hemos probado todas estas combinaciones. Ya lo he hecho antes. La combinación de esos colores ya lo he puesto antes. Sería 2, 4, 3 y no funcionaba. Hubiera una tecla de pista, yo que sé, pero no hay ninguna, ¿verdad? Qué va, no hay nada. No. Podemos cambiar de pista, o sea, cambiar de pista, podemos cambiar de puzzle, que sea resolver el puzzle aquí, la contraseña de aquí. Que tengo este password, que ya lo he probado antes, este de aquí, que ya lo he probado antes y no ha funcionado. No sé si tengo que hacer una mezcla de ambos o lo que sea, no tengo ni idea. Entonces, este sí que no tengo ni idea. Dice que el de este estaba en camino, pero que no está. O sea, ¿qué pasa? Que tampoco están tan lejos esto, ¿eh? Pero bueno, no sé. Que sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? ¿Dónde está este tío?
dice que está en camino, pero no. A ver. Está bien. Entrega. Entrega sin contacto. Ok. O sea, va a haber contacto por cojones, pero bueno. Porque esto yo no lo he cambiado. Ahí está bien. El número está bien. ¿Se habrá perdido? A lo mejor recibo una llamada ahora. Sin darme cuenta. Lo más probable. Bueno. Ya veremos. Bueno, en teoría es hasta el de este, hasta 50, pero bueno. O sea, hasta las 10 y 10 o algo así. En el que sí viene mi pedido. Vale, seguimos con la historia. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Escucho una moto, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Password de 8 dígitos, tanto ese como el de abajo. Y aquí no veo nada raro. Si cree RT, esto es un 0, GM3. Es que si lo pongo otra vez no hago nada. Es que parece, esto parece una contraseña tal cual, tío. RT3 32. RT3 320 GM3. Ocho. No es que el máximo que tengo que colocar. Es que son 8 los que tengo que colocar. Y estos son 8. Y es que estos son 8, pero lo vuelvo de antes. Entonces, si yo coloco aquí esto, RT320GM3. Y luego 371. Si me acuerdo, 7162 4538. 6245 38 o 83. 38. 38. Tampoco. Y yo no creo que sea mezclando unos con otros. O sea, yo no creo que escoger 4 de primeros dígitos de estos y los 3 últimos de los otros. Bastante absurdo. Debería ser este la contraseña. Esto tendría que ser un byte y esto tendría que ser la contraseña. Porque para pillar esto me ha costado la puta vida. Bueno, la puta vida no, me ha costado hacer esto. Entonces no tiene sentido de que después de haber hecho esto me salga esto y ahora estos son otro puzzle que vete a saber tú cuál es, porque no tengo ni puta idea. La pista es password y este número. Y luego tengo esto. Es muy búscate la vida, tío. Es muy. O sea, entiendo que no hace falta que me lleves de la manita. Pero es que hay cosas que te estás pasando tres pueblos, tío. Es como muy bestia esto. ¿Qué tengo que buscar ahora mismo? RT32. O sea que tienes lo de la flecha. Lo de la fecha sea parte de la. ¿Con qué fecha?
sea, entiendo lo que dices, que una parte sea la contraseña y otra parte sea esto. Fecha. Es que no entiendo. No, 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 las flechas no, esto no, no. Esto es otra cosa. Esto es de otro panel, del principio del juego prácticamente es esto. Y está aquí por estar, esto no olvídate. Esto es de otra cosa. Siete, uno, seis, dos, cuatro, cinco, tres, ocho. RT320GM3. Es que no tiene sentido, tío. Tendría más sentido de que esto sea la contraseña verdadera y cuando la introduzca allí, pues lo tengo porque me ha costado conseguir esta. Entre comillas, me ha costado. Y la que está arriba sea, pues, para distraer. Tendría sentido. Pero es que así, es que ni siquiera coincide en nada, tío. El 3 ni el 2 coinciden en ningún sitio. Bueno, el 2 sí que coincide. El 2 sí. Pero el 3 no. Y el 0 ya no existe ahí. Entonces, ¿es de partición de esta manera? Es que estoy seguro de que si parto por la mitad una cosa u otra, no me va a funcionar. Estoy segurísimo. Joder, tío, vaya puta mierda, de verdad, ¿eh? No me está, ya no me está gustando, o sea, ya me estoy aburriendo. Y estas cosas es lo que hace que el jugador haga chapo y a tomar por culo. Y no vuelva a tocar tu juego. Y no puedes hacer eso, tío. Porque si hago así un número tal cual y le hago delete, me elimina todo. Aparte. Y este es el capitán, que tampoco tengo nada del capitán. Y aquí tampoco tengo nada aquí. Y aquí en las notas 3-4 lo mismo. Y fecha de accidente, estoy esto, esto también lo he hecho. Esto también lo tengo hecho. Porque 7 no es. La R no es el número 7 del este. El 1 tampoco es el número. O sea, la T no es el número 1 del abecedario. Y el 3 no, no tiene nada que ver con 6. Aparte de que la mitad. Luego el 2 está en el mismo sitio. El 4, 0. No sé que esto no sea un 0, pero yo creo que esto es un 0, ¿no? Es decir, circuito tachado es un 0 de toda la vida. Vamos. Tampoco puede ser una O y tampoco puede ser un 8. Porque la O no está aquí. Yo pensaba que era la Q en su momento. Pues tú un 8, digo, a lo mejor. Yo qué sé. ¿Dónde está mi comida? Hasta las 10 y cuarto no me puedo quejar. Faltan 10 minutos. No sé cuánto llevamos con este. No sé cuánto llevamos en este sitio, tío, en este punto. No lo resuelvo, es que no puedo resolverlo. Que no puedo resolverlo. No puedes tardar tanto en un juego que me dicen 2-3 horas como máximo. Llevo 2 horas y medias en este directo y 1 hora y media en el anterior. Ya he pasado como por mucho. O sea, no tiene sentido. O es que soy subnormal, macho. O es que la gente me miente. Es que no tiene sentido, tío. Y
Y mira que al principio dije, buah, pues me voy a comprar los otros dos. Ahora no quiero jugar los otros dos. Porque si me voy a encontrar de lo mismo, no pienso jugar a los otros dos. No pienso estar encallado 25 horas en un sitio. Y esto está, creo que está mal metido aquí. Pero bueno. Digo que. Yo digo que 1 hora y 20 minutos. Porque este cuando estabas casi fue 1 hora y 10. Pues imagínate. ¿Cuánto tiempo llevaba yo haciendo esto? Y luego cambié en el otro lado. Es que no sé. No está bien. No está bien. Es que tampoco esto me sirve a nada. Aquí ya no puedo resolver nada. Aunque tenga el panel este que debería desaparecer, pero bueno, no puedo hacer nada. Una R, esto es una T, esto es un 3, esto es un 2, esto es un 0, es una G, M y 3. Vale, lo he escrito bien antes. Y es otro 4 mismo. He escrito bien antes las dos contraseñas que me ponen aquí. Ahora bien, ¿por qué me ha salido esto? De repente. He resuelto esto. El orden del viaje. Y me ha salido esto. Pero en el viaje, ahora que me acuerdo, eran estos. Era este, este, este y este. 1, 2, 3 y 4. El orden de viaje. Bueno, no es así, pero bueno. Y al hacer esto se me abre esto. Vamos a probar. A ver, 7162. 7162. 0GM3. Y luego sería R3. 32. 045. 38. Tampoco. Vale, mezclando de esa manera no funciona. Mezclando la mitad de esto con la mitad de esto, en los dos sentidos no funcionan. Porque no puedo pedirlo, que si no pediría la devolución del juego. Es como, chico, no sé. Míratelo bien porque quizás no. No estás dando una buena porción de pistas y de. Y esto, no sé. Me estoy cabreando, no quiero cabrearme. Mira, tronco, que me pasa todos los putos profesor Lightons. Bueno, todos no, los tres primeros, pero. Me he pasado los tres primeros Lightons, tío, no me jodas. O sea, tengo que saber resolver esto. Como mínimo. Muy bien, están esas dos cosas. ¿Estos dos códigos? No sé.
Ya podrían, yo qué sé, que te lanzaran una pista al menos. Rollo que estés tiempo en un sitio o lo que sea, le das pista y te dan una pista a ellos. Y ya está. Creo que en el Lighton lo tenías, ¿no? Algo así. En el Lighton tenías como para gastar monedas o lo que sea que te ibas encontrando por ahí. Y te las gastabas en pistas de los puzzles que no podías resolver. Y así podías ir tirando, más o menos. Pero es que aquí no tienes nada, tío. Es que en general no recuerdo ningún puzzle, o sea, juego de puzzles. 7-1, 6-2, 4-5, 3-8. Sí, es el código que tienes ahí. Se arriba, no te preocupes. Bueno, ok. RT320GM3. Es el de la parte de abajo. RT320GM3. Puede ser la posición. Te compro esa teoría. Te compro esa teoría. Te lo compro bastante, bastante fuerte. Bueno, ya tienes por ahí resuelto tú, pero bueno. He hecho una foto con el móvil. Vamos a probar. Te lo compro bastante fuerte. Y está cogiendo bastante fuerte. A ver. El 1 sería el T. El 2 sería, pues, el propio 2. El 3 sería la M. El 4 sería el 0. El 5 sería la G. El 6 sería el 3. El 7 sería la R. Y el último en todo octavo sería el 3. Voy a probar otra vez porque como son muchas tonterías, a lo mejor me he confundido con algún que otro. Joder, la zapatilla está por casa. Se me ha ido. Uy. Ahora. Vamos a probar otra vez. El 1, la T. El 2, el 2 mismo. El 3, la M. El 4, el 0. El 5, la G. El 6, el 3. El 7, la R. Y el último es el 3. No es lo que tú dices. Es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, es muy rebuscado, pero tiene todo el sentido del mundo, tío. Y Password también tiene 8 dígitos. O sea, 8 dígitos, 8 letras. Me estoy cabreando. La primera puede ser M. ¿Por qué puede ser M? Aquí está la inversa. No me jodas, tronco. Que esté la inversa. Eso es demasiado, tío. Eso ya es demasiado. ¿Dónde coño está la cámara de esto? Aquí. Eso ya es demasiado. Vamos a probar. Pues sería M. El 2 sería el 0. El 3 sería la T. El 4 sería el 2. El 5 sería el 3. El 6 sería la G. El 7, el 3. Y el 8 sería la R. Tampoco.
Porque la primera empieza con 7, entonces sería la que está en la costa. 7. Ya sé a qué te refieres, pero. Hombre, también puede ser eso. M. O sea, sería 7-1. A lo mejor. O sea, sería M, R. Ya creo que ese te he pillado. Sería G, T, 2. El 5 sería el 0. Me he liado un poco, ¿eh? El 3 sería el 3. Y el 8 sería el 3. Hostia puta, loco. Hostia puta, loco. Pues era eso, tío. Hostia puta, loco. El primer número es... Madre mía. Madre mía. Pues nada. Y tenemos esto de aquí. Vaya. Ahora tenemos el resuelto. Pues parece ser que íbamos avanzando demasiado. O sea, quizás debemos de resolver todo lo demás antes de resolver el último de todos. Pero bueno. Vamos a ver. El primero, el azul. Sería este de aquí. Aquí serían 4 más 3, 6. No. No, no. Ya podemos hacer eso. Es que, madre mía, tío. Madre mía, no se me había ocurrido nunca, tío. Jamás se me hubiera ocurrido. No sé, es como... No sé, tío. Eso sí que no se me había ocurrido, la verdad. Lo hemos hecho por orden. El 1, el 7, no sé, pero el 7... así todo el rato, tío. Uf. Pero bueno. A ver. 4... Cena, cena. Cena, cuidado. Vale, ¿qué tal? Diré gracias a mi hermano menor. Gracias, hermano menor de dinosaurio pansexual. Muchas gracias. ¿Dónde estábamos? 7. Madre mía, yo comiendo la cabeza. Sería justamente en el centro. Dos, 4, 4, 8, 9. Y el último de todo me supongo que es ahí abajo. 6, 7, 8. Vaya, hemos resuelto los dos puzzles en un momento, tío. Ahora, Vale. Ahora sí abre otra sala. A ver, la enfermedad de Margaret está hasta muy avanzado. Si no hago algo, morirá en unas semanas. Acabo de llegar a Neptuno, por fin. He descubierto la cura de la enfermedad, pero necesito unos minerales que solo se encuentran aquí. Estoy convencido de que todo saldrá bien. No me llevo esto, por cierto, se queda tal cual. Se me abre ahí. O sea, tengo otros sitios para ir, pero se me abre ahí. Podemos continuar más o menos, pero yo qué sé. Me gustaría cenar, sinceramente. Uf. 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 Bueno, ¿esto qué es? Hostia puta. Casi, me falta solamente uno. Pero esos puzzles de momento son de ser resuelto yo solo. Esto no pone nada. Ah, ya la pillo. Pero no tiene sentido. A ver. Uno, dos, tres, uno. Ya, pero... Es que no, no, no. A ver.
Ah, vale. 1, 2, 3. 1 y pam. Luego 1, pum, vale. Luego pum. Epa, un momento. No, un momento. Que va un poco rápido. Pero la cosa está. Lo que no entiendo es, cuando yo dejo esto, o sea, cuando empieza, es 1, 2, 3, para abajo, y le dejamos ahí. Luego 1, 2, pero es aquí. Claro, lo que no entiendo es que vuelves a empezar desde start o empiezas desde aquí. Dejas ahí, luego para baja y dejas. Y luego para abajo y dejas. Vale. No empiezas. Vale, ok. Vale. No empiezas desde start otra vez. Ok. Vale, tenemos una tubería ya. Nada, esto tiene pinta de ser bastante sencillo. ¿Esto también se resuelve algo? Falta algo. Ok. He logrado sintetizar el medicamento. He conseguido dos muestras. Una la he guardado aquí. La otra la he llevado a la enfermería para usarla con Margaret cuanto antes. Vale. Vale, un momento. Esto es como un Simón dice, pero bastante sencillo, por lo que veo. Pues casi pensaba que había memorizado el primero de todos. A ver, ¿cómo empezamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Joder, esto parece uno de niños, tío. En comparación con el otro, esto parece de niños. No sé, me da la impresión, pero total. Bueno, espérate. Hijos de puta. Vale, vamos a contar solamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, sería 4, 5, 3, ¿no? 4, 5, 2. Uf, qué cabroncetes, tío, aquí, ¿eh? Te lo ponen todos al mismo tiempo. Vale, pues esta palanca la tenemos ya resuelta, que esto va para allí. Ya tenemos varias cosas. Por ejemplo, esto de aquí va aquí. Sinceramente he resuelto todos así. En plan chorra, voy a intentar resolverlos todos también en plan chorra. Está en dos, ¿eh? Está en dos. Está en tres. Ya está. Lo he hecho de chorra. Más o menos. O sea, de hecho, hay algún punto que más o menos intentaba coincidirlo, pero luego al final he hecho, digo, voy a subirlas todas una por una y hasta que me salga. Y más o menos he hecho así. ¿Cómo? No me hagas esto, tronco. Vale. Ah, vale, pero aquí no puedo resolver nada de momento. Bueno, ahora la cosa sería que esto no puedo hacer nada porque no tengo nada ahí. Sin embargo, aquí sí que tengo algo, ¿no? Vale, tenemos esa pieza de ahí. Tenemos que ir de un lado a otro. Vale, esto solo te puede ir ahí. Tenemos las pequeñas que pueden ir solo. Oye, que las pequeñas solo te puede ir ahí. Esto me da un poquito de rabia, tío. Esta va ahí. Esta también va ahí. Esta va aquí. Esta va aquí.
Esto tiene que ir aquí. Vale. Pero esa no me deja esponjarla aquí. Esta sí. Quizás tenga que ir más para abajo. No me deja colocarlas de abajo. Esta de aquí no me deja. Como sea esta la importante, voy a estar bastante jodido, ¿eh? A ver. Esto colocarlo aquí. Esto colocarlo aquí. Esto colocarlo aquí. Y esto colocarlo aquí. Ya está. Vale, vale. Pues no, la de abajo no era. No era la mala. Vale, se va resolviendo todo un poco. Lo que no. Un momento, creo que he visto algo aquí. Una manito o algo. Aquí. Ah, coño. Vale. Vale, vale. Y entonces me supongo que en el otro lado tres puertas del mismo, ¿no? Aquí también. Vale, pero tenemos un pequeño gran problema. Ah, no, claro, tenemos aquí los tubos. Vamos a intentar resolver los tubos. Vale. Coño. Hostia puta, no lo puedes hacer sencillo, hijo de la grandísima puta. Vale, a ver. La cosa es que va a tener que hacer así, seguramente. Porque aquí arriba ya está, entonces. Entonces esto tiene que estar. O así no, tiene que estar así. Jodiendo este, ¿eh? Me está jodiendo de una manera que no. Vale, esto tampoco puedo cambiarlo. Vale, esto no afecta en nada a ninguno de estos. Este me está jodiendo. Entonces, si yo giro aquí, tiene que terminar. Tiene que estar así. ¡Loco! ¡No! Pero... pero este por este lado, hijo de puta. No... También puede ser... No puede ser por otro lado. No puede ser por otro lado. Porque aquí no me deja cambiarlo, entonces tiene que ser por aquí. Y de esto cambio aquí, giro aquí, y esto tiene que ir por aquí, porque sí, no puede ir por aquí. Entonces de aquí va aquí... Y esto no puede ser recto, entonces sí o sí tiene que ser de aquí, aquí, tiene que ser este recorrido, sí o sí. Ay, otra vez. Y esto no cambiáis nada, si esta cambiara esta, sin cambiar a este dirá, perfecto, tío. Pero esta cambia con esta. No había pensado que en la otra podría más o menos cambiar un poco. Vale, ahora la cosa es ver cómo hacemos esto. Sí, la cosa. El problema está de esto. Uy, va, perdón. El problema de esto es que no comprendo exactamente lo que quieres decir. Entonces voy a hacer una foto. Yo ya lo siento, voy a ir con fotos porque es que no voy a estar todo el rato yendo y viniendo. Y no acabo de comprender yo muy bien lo que quieres decirme. Pero ¿desde qué ángulo lo veo, tío? Siempre desde este ángulo.
Vale. Hay una botella gris. Entonces sería colocarla esta aquí. Colocar esta aquí y la negra aquí. Ya sería de la negra. Colocar una aquí. Pero no vale, porque esto no me sirve para nada. Porque lo que yo necesito es colocar esta aquí y tener una gris aquí, tío. Yo no puedo colocar ninguna gris aquí. Y a ver aquí. Y esto no lo puedo llevar al otro lado. Aquí tenemos una amarilla. Que la única amarilla correcta. No tengo ni idea. Me da aquí una serie de combinaciones. Pero no es ninguna de estas. A lo mejor me falta un panel más. No tendría mucho sentido porque aquí son el máximo son tres. Entonces, si os fijáis en estas, como podéis ver, es exactamente lo mismo una cosa u otra. Está a la inversa prácticamente. Y aquí lo mismo, también está a la inversa. Y aquí igual, también está a la inversa. Estamos hablando de que ahí son tres y aquí tenemos cuatro de estos y aquí no podemos hacer nada. Me supongo que si resolvemos esto tendremos para resolver esto de aquí. Pero de momento no podemos hacer nada. No la puedo sacar, esa tampoco la puedo sacar. Entonces, la que no puedo sacar amarilla esta, tiene que ser la de esto aquí y esto aquí. Y luego la que no puedo sacar negra, tiene que ser la de esto aquí. Porque no hay ninguna otra. Bueno, puede ser la negra. Puede ser esta. Voy a poner, creo que indica que amarillo no puede estar con los naranjas. El amarillo puede estar con los naranjas. Los naranjas pueden estar con el negro. El negro no puede estar con el naranja. Esto lo pongo más o menos así para que se vea. No creo que sea eso, ¿eh? Deja que termine más o menos lo que quiero hacer. Pero luego también esto no puedo moverlo. No me deje moverlo. Esto prácticamente sería aquí. En diagonal sería el negro. Y los otros lados serían de naranja.
Y aquí sería uno negro. Seguro que el pim, 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 pim no me va a joder en ningún momento. Yo lo siento, tengo la comida que se está enfriando. Llevo ya 3 horitas de directo. Yo creo que voy a parar aquí y ya está. Vamos a guardar la partida, seguro, partida guardada. Nada, vamos a dejarlo aquí. Yo ya, que son 3 horas y pico y me quemo bastante con varios puzzles que, bueno, que tenían su de esto. Venga. Que nos vemos en el próximo directo, a ver si terminamos ya el juego. Adiós. No, a lo típico de todo esto. Espero que os haya gustado el directo, que lo hayáis pasado muy bien, que lo hayáis divertido y esas cosas. Venga, nos vemos en el próximo. Adiós.